Hey, 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 bienvenidos a PlayStation VR Actualidad. Esta vez, antes de empezar la sección, tenemos que recordaros a todos que está abierta la inscripción para el torneo de Creed. Si quieres pegarle una tunda a alguien, quieres ser el campeón, inscríbete. Para inscribirte, dirígete a nuestra web www.egamesvr.com. Ahí encontrarás todas las instrucciones necesarias para inscribirte. No pierdas el tiempo y hazlo ya. Tenemos que decir que el fin de las inscripciones será cuando se cumpla el cupo de los 16 participantes que se necesitan. Ahora mismo estamos alrededor de 5 o 7 participantes inscritos. No pierdas el tiempo, hazlo ya. Bueno, vamos a empezar con PlayStation VR Actualidad. Yo soy Fran69 y estamos en eGamesVR. Bien. Todos tenéis que saber que en esta semana no ha habido ningún avance en novedad de videojuegos de PlayStation VR. Por lo tanto, la PlayStation VR Store está igual que estaba la semana pasada. Pero gracias a nuestro compañero Tony, Camer-Heavy666, que nos ha comentado un montón de ofertas por Telegram, y es lo que os vamos a traer en esta semana, las ofertas de la PlayStation VR Store para este mes. Estas ofertas tienen una duración del 2 del 12 hasta el 24 del 12, así que si os interesa algún juego, no perdáis el tiempo y corred ya. Bueno, vamos a empezar con Surgeon Simulator Experience Reality. Valorado en 19,99, se oferta por 7,99 con un ahorro del 60%. Este juego, lanzado el pasado 3 de diciembre de 2016, de género simulador con subtítulos en español, compatible con DualShock 4 y con los PlayStation Move de un jugador y sin modo online, nos acercará algunas de las cirugías menos probables y menos sanitarias imaginables. Vaya, que nos convertiremos en cirujanos y podremos hurgar en las entrañas de nuestro paciente. Venga, después de operar, vamos con Lethal VR. Valorado en 14,99, se oferta por 2,99 con un ahorro del 80%. Este juego, lanzado el 24 de enero de 2017, de género acción simulador, sin subtítulos en español ni idioma, muy mal, solo compatible con los PlayStation Move. Es una experiencia bélica en la que estaremos en la piel de un recluta del FBI. Nos enfrentaremos a una serie de simulaciones con armas de poco calibre. Es un juego perfecto para hacer que amigos y familia descubra el gran mundo de la realidad virtual, solo de un jugador y sin modo online. Venga, después de esta ronda de tiros, seguimos con Space Rift, episodio 1. Valorado en 19,99, en oferta por 4,99, un ahorro del 75%. Este título, lanzado el 15 de noviembre de 2016, de género acción-aventura-simulador, otro más sin audios ni subtítulos en español. Cada vez empeora esto. Solo necesitamos el DualShock 4 para meternos en la piel de un piloto de naves espaciales. Vive de primera mano la sensación de volar en misiones de piloto de naves espaciales y enzanzarte en intensos tiroteos contra drones enemigos, de un jugador y sin modo online conocido. Seguimos surcando el espacio con Super Stardust Ultra VR. Valorado en 19,99, en oferta por 6,99, con un ahorro del 65%. Este título, lanzado el 13 de octubre de 2016, de género shooter, con subtítulos en español, vamos mejorando, solo necesita el DualShock 4. En este shooter espacial, nos hartaremos de reventar naves enemigas en sus diferentes modos. Con varios modos de juego, podremos disfrutar de surcar el espacio. Solo para un jugador, sin modo online, salvo el comparar los resultados.
Bueno, dejemos de lado el espacio y nos vamos a lo psicodélico. Con Bound, valorado en 19,99 en oferta por 7,99 con un ahorro del 60%. Este título, que estuvo un tiempo en el Plus, fue lanzado el 16 de agosto del 2016. Se puede jugar en plano y en realidad virtual. Tenemos una demo disponible por si lo queréis catar antes de adquirirlo. Dejenlo Aventura Plataformas con subtítulos en español. Este título psicodélico que le llamo yo de plataformas, deberemos avanzar e ir haciendo recordar a la protagonista del juego diferentes momentos de su historia, de un solo jugador y sin modo online. ¿Por qué le digo psicodélico a este juego? Este juego bailas, te mueves como bailando, vas saltando y eres una figura rara que no sabes ni qué figura eres, de colorines y con muchas líneas poligonales. Así que si os gusta lo psicodélico, este puede ser vuestro juego. Dejemos la psicodelia y nos pasamos a Styleflight, valorado en 19,99 en oferta por 4,99 con un ahorro del 75%. Este título, lanzado el 3 de octubre del 2017, compatible solo con DualShock 4, de género acción horror. Vamos a experimentar un terror con este thriller basado en sonidos donde los enemigos pueden oír tu miedo, con subtítulos en castellano y de un solo jugador, sin modo online. Venga, a pasar miedo, chavales. Seguimos dentro del género susto fácil que le llamo yo. Y vamos con Outlast Rush of Blood, valorado en 19,99 en oferta por 7,99 euros. Este juegaken, lanzado el 13 de octubre del 2016, ya estuvo un tiempo en el Plus también. Se juega con los PlayStation Move, de género shooter horror. Nos adentraremos con una vagoneta por unos raíles terroríficos, donde debemos disparar a diestro y siniestro a todo lo que se mueva. Este es uno de los juegaken que debería de tener todo el mundo en sus estanterías virtuales. Dejamos el terror de lado y pasemos a Track Lab, valorado en 19,99 en oferta por 8,99 con un ahorro del 55%. Este título, lanzado el 22 de agosto del 2018, compatible con PlayStation One, con sus títulos en castellano, de género DJ, que le digo yo. Aquí podremos crear música, como si un DJ se tratara de un solo jugador y sin contenido online conocido. Así que, chavales, si os gusta mezclar la música, queréis escuchar sonidos nuevos, queréis moveros al ritmo de vuestra música, este puede ser vuestro juego. Dejemos de lado la música y nos pasamos al Dead a Cine, valorado en 29,99, en oferta por 9,99, con un ahorro del 66%. Este título, lanzado el 6 de noviembre de 2018, con audios y subtítulos en español. Bien, 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 bien. Esto mola bien. Esto es uno en condiciones. De género aventura y compatible con PlayStation Move. Esto es una aventura narrativa. Eres como un espíritu en un internado. Y deberemos demostrar a la gente que estamos allí y que existimos. Estableceremos vínculos con los estudiantes mientras descubrimos el mundo que nos rodea, de un solo jugador y sin modo online. Venga, venga, dejemos de lado la primera persona para pasarnos a uno de tercera persona. Ghost Gigan, valorado en 24,99, en oferta por 17,49 con un ahorro del 30%. Uf, cuidado, que se han partido. Este juego, lanzado el 16 de abril de 2019, de género aventura puzzle, con subtítulos en castellano y requerido PlayStation Move. Manipularemos un mundo interactivo parecido a un diorama. Abriremos tejados, levantaremos coches o le daremos la vuelta a una casa. Explora y ayuda a resolver los problemas. Usa tu fuerza y tu astucia, de un solo jugador y sin modo online. Y terminamos con Kona VR, valorado en 19,99 en oferta por 3,99 con un ahorro del 80%.
Este título lanzado el 14 de junio del 2019, de género aventura, compatible con los PlayStation Move. Explora el ambiente inquietante y misterioso de Kona. Ponte en la piel del detective. Indaga los misterios e investiga los sucesos sobrenaturales. De un solo jugador y sin modo online. Bueno, aquí se acaba. Ya no hay nada más que añadir, salvo que quizás no son las mejores ofertas, pero son las que hay. Así que en el próximo programa encontraremos más ofertas. ¡Hasta la próxima!